Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a pintar con vosotros un sello digital de Elsa, de la película de Frozen. Este sello digital es de las cajitas de Elvi, así que pasaros por su Instagram porque normalmente hace retos y nos regala los sellos digitales para poder hacer cositas con ellos. Os voy a decir los colores que estoy utilizando para el pelo, son colores de Copic. Voy a utilizar el I02 para dar la base. Después voy a utilizar el I15 sí, para hacer las sombras proyectadas, y el I11 para hacer la sombra. Como estáis viendo, voy a dar un poquito de base, luego voy a ir dando la sombra proyectada por donde están todos los bordes del el dibujo. Y por último vuelvo a dar de nuevo otro poquito de sombra y para finalizar y unificar todo voy a dar de nuevo la base. Sé que es rubia, muy rubia, casi el pelo blanco, y que se ve muy fuerte en la imagen, pero luego en verdad pues es rubia, pero en el real no se ve tan fuerte, aunque sí también se ve fuerte en la fotografía que os dejé en Instagram para presentarme al reto y que quedó, para mi gusto, súper bien. Bueno, pues nos vamos a los tonos piel. Como ya sabéis, Elsa tiene como la piel muy clarita, entonces voy a utilizar el E000 de base, el E00 para las sombras y el E21 para las sombras proyectadas. Y nada, le voy a ir dando por toda la cara, como veis, por debajo del pelito, por la zona de las orejas, por la zona del cuello. También vamos a pintar con este mismo tono las manos y parte de la pierna o el trocito de pierna con pie que se le ve. Lo importante de los Copic es que luego hay que dejarlos secar un poquito para que sea el tono real, porque según los das, pues luego falta que se sequen entre ellos y se combina muchísimo mejor y queda muchísimo más bonito. Y ahora, una vez que está terminado, nos vamos a ir a los tonos azules. Para los tonos azules quiero coger los tonos más claritos que tengo, así que voy a utilizar el B000, el B00 y el B12. Tengo que decir que lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde tiene las sombras el vestido, desde dónde va a venir la luz, y a partir de ahí ir mirando pues qué partes tenemos que ir pintando y qué no. Así que voy a dar una base con el B000, teniendo en cuenta qué zona va a quedar más clarita y esa zona no la voy a pintar de ningún color. Ahora voy a coger el B12, que es así un tono más oscuro para dar las sombras proyectadas, que son las que provocaría pues el cuerpo o el propio vestido, y para difuminar el B00, que me va a ayudar a combinar los tres colores. Y ya simplemente es ir dándole color por donde creo que va a haber más sombras, menos sombras, y por último volvería a coger el B000 y unificaría todos los colores. Y bueno, como veis, pues el vestido queda en un tono clarito que a mí me encanta. Sí que es cierto que en la película original pues lleva como un poquito de, no sé, de purpurina o de como brillantina, o bueno, es que está en la nieve, entonces, pero es algo que con los Copic no se puede hacer. Se podría hacer con el Wind of Stella, pero no tengo ningún rotulador de esos, así que nada. Voy a hacer lo mismo con la zona del zapatito. Y bueno, con esto nos quedaríamos en los tonos azules del vestido. Bueno, vamos para la parte del ojo. Como veis, Elvi cuelga ya el digi coloreado en su Instagram, que es el que estáis viendo en mi móvil. Y lo que estoy haciendo es mirar por qué parte va el negro de los ojos para hacerlo exactamente igual. Y lo estoy coloreando por dentro con un estabilo. Ahora voy a ir a por la zonita de la capa. Para la zona de la capa, bueno, pues no tengo tantos colores como me gustaría, pero la voy a hacer con el BG23, el BG34 y el BG72. Voy a dar con el BG23 la base, con el BG72 voy a dar las sombras proyectadas y con el BG34 voy a dar las sombras, las normales. Y luego, al final, en la zona de la trencita, como quiero que esté todavía más oscuro porque creo que esa zona la marca bastante el pelo, pues voy a
jugar con el BG49 para dar esa zona final. Como veis, yo siempre pinto de la misma manera, es decir, voy dando la base, después las sombras proyectadas y después las sombras normales. Y por último vuelvo a dar la base para unificar todo lo que he pintado. Podéis encontrar productos de Elvi como la cajita Scrapealo Box, que con todo el material de Elvi, y también su bullet journal y agenda en la página de scrapealo.com. Lo digo por si alguien quiere pasarse por allí para ver lo que hace Elvi y sus productos, que además también tienen los sellos y algunas cositas más a la venta. También deciros que, bueno, luego para los ojitos vamos a utilizar el BG05 y el B05 para dar la sombra por la parte de debajo del ojito. Y ya casi tendríamos terminada nuestra muñequita. Le voy a dar con el E02 para la zona de la boca y para la zona un poquito por debajo del cuello, porque la boca la tiene como un poco más rosada. Ahora voy a coger el Unival de color blanco para darle algunas sombras. Y luego finalmente voy a pintar las cejas, que se me había olvidado y las había dejado de color blanco, con el I02. Y para y las orejitas, que también me parecía que me quedaban como un poco claritas, teniendo en cuenta que estaba la sombra del pelo, voy a utilizar el E51. Y yo creo que con esto tendríais todos los colores que he utilizado en este dibujo. Tengo que contaros que el proyecto no se trataba solamente de colorear su sello digital, sino de hacer un proyecto con este sello digital. Así que voy a tomarme unos días para pensarme qué voy a hacer con este sello digital, pero creo que tengo más o menos decidido lo que quiero hacer con él. Y voy a utilizar para ello, entre otras cosas, mi Brother Scan, y voy a utilizar para ello el hacer una shaker en algo así para la vuelta al cole. Así que si queréis verlo y queréis esperaros, pues a verlo y que los peques puedan utilizar este sello digital en sus trabajos y en sus cositas de vuelta al cole, pues os espero en el próximo vídeo para ver qué voy a hacer de proyecto con este sello digital. De nuevo, dar las gracias a Elvi por sus maravillosos retos, me encantan todos, ella ya lo sabe. Si tenéis Instagram y queréis pasaros por allí, podéis ver sus proyectos, bueno, sus retos en las cajitas de Elvi. Pero si queréis ver exactamente qué proyectos salieron de estos digis digitales, podéis poner el hashtag digicajitasfrozen y vais a encontrar allí todos los proyectos que hemos estado realizando, incluso los proyectos ganadores, etcétera, etcétera. El proyecto se trataba de hacer un trabajo con el sello digital, que era el de Elsa y Ana. Puede ser un tag, una libreta, lo que se nos ocurra, pero había que usar el sello digital. Y bueno, que solo era por Instagram y era hasta el mes de agosto. Como por supuesto yo quería utilizar este sello y grabarlo, pues aunque presenté el proyecto a tiempo, luego quería enseñaros cómo lo había hecho el paso a paso por el canal, por supuesto. Y nada, ahora lo que estoy haciendo es repasar todo el sello digital con un estabilo. Y ya está, con esto terminaría. Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que veáis lo bonito que quedó. Me encanta. Hasta no sabía que utilizarlo por lo bonito que pensaba que me había quedado. Así que nada, en el próximo vídeo nos vemos. Antes de marcharte, no olvides darle a suscribir en el botoncito rojo, a la campana para las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir en cualquiera de tus redes sociales para que yo siga creando. Además, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes encontrarme en cualquiera de estas redes sociales, el grupo Actualízate de Facebook, mis páginas, Twitter, blog o Instagram, donde os dejo stories y cositas sobre mí. Además, te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir, como Latidos y Un Encuentro Esperado, además de Isemaí o Un Mundo que Gira, Diario de una Enfermedad Rara. Y si compras alguno de ellos y me etiquetas en Instagram o en cualquier red social, lo compartiré en mi perfil. Y por último, y antes de dejaros algunos vídeos recomendados para ti, recuerda dar gracias a las personas que nos ayudan. Y por supuesto, presenta siempre Batalla a las Enfermedades. Juntos podemos y juntos sumamos. Un besazo. ¡Muah!